¿Cuánto es tu patrimonio? ¿Cuánto es? Te la pregunto porque es una información que tiene que ser. Tengo dos casas, dos autos y ahí estamos. ¿Dos casas, dos autos? Sí. Y mi APB. Yo soy fanático de la APB, así que si tú quieres tener independencia financiera, APB. Ya, ahora, dos casas, dos autos, es relativo. Sí, claro. Dos fitos y dos casitos por ahí, es distinto a tener... Sí, pero a partir de marzo va a ser un solo auto, voy a tener que vender uno para seguir la campaña. ¿En serio? ¿Vender un auto? Lo más probable, sí. Te vendo un auto. ¿Cuánto está? Bueno, es caro. Oye, ¿y cómo se hace para financiar una campaña sin querer deberle favores a nadie? ¿De dónde sale la luca? Hasta ahora han salido de mí. ¿De tu ahorro? Sí, claro. Si yo no quiero darle favores, si después se viene y coloca las patas de arriba al escritorio, el empresario te dice, yo quiero que la carretera pase por acá. O me va a decir que no es así. Está bien. Yo no tengo por qué dudar de lo que tú me estás señalando, pero así como con honestidad frente a la gente que puede eventualmente ser tus electores, ¿cuánto has gastado hasta ahora de tus ahorros en pos de esta campaña? Bajísimo. ¿Cuánto es bajísimo para una campaña? Como 2 millones de pesos. Tampoco. Sí, eso es lo que la gente no entiende, mira. Pero es muy poco. Bueno, pues, para que veáis que soy inteligente. Si esa es la gracia, señores, se puede hacer. Siempre nos han dicho que no se puede hacer, que hay que gastar 20 millones. Yo le pregunté a Mayol, un cabrón que lo encuentro inteligentísimo, ¿cuánto él estimaba que gastó Meo en la campaña pasada? Y él me dijo sobre 10 millones de dólares. ¿10 millones de dólares? Mira, cuando yo voy a regiones, a mí me invitan. ¿Quién me invita? La universidad y los institutos de centro de formación técnica. ¿Vas invitado? Voy invitado. No es que te vaya a dedo. No. De hecho, les pido por favor que si quieren que yo vaya, yo ahora tengo que andar acompañado, ya no puedo andar solo. Sí, claro. Por razones de seguridad. Y por lo tanto, ellos me invitan. Se puede hacer. Si lo que pasa es que uno ya le metieron en la cabeza que no se pueden hacer las cosas, se puede hacer.